Un segundo volumen. Así invitados, yo daría un par de nombres nada más, pero hay muchos más. Cada canción tiene uno o más de un invitado, dos invitados, a veces tres. Pero, por ejemplo, puedo decirles que Morir Enamorado la voy a cantar con Jorge Rojas. ¡Ay, qué lindo! Primicia, le va como un, le va como un guante a Jorge la canción. ¿Viste que tiene esa voz tan bonita? ¡Qué maravilla! Y va una balada como esa, la va a escocer. Y otro, lo otro que les voy a dar así como novedad, es La Balacera, que la voy a cantar con Vicentico. ¡Ah, me encantó! ¡Órale, manito, con La Balacera! ¡Qué hermoso! Mañana estaría cumpliendo años Daniel Salzano, Jairo, un socio creativo tuyo que ha sido fundamental en una etapa de tu enorme carrera. ¿Cómo lo recordás a Daniel? Y lo recuerdo como un amigo al que echo mucho de menos. Echo en falta su presencia mucho. Éramos muy cercanos. Yo rescato, más allá del trabajo que hemos hecho, que, viste, sobre gustos hay, para gustos hay colores y es muy subjetivo. Y todas las canciones le gusta a alguien, a otro no. Pero en este caso, a mí personalmente me ha servido para, cuando estamos festejando 50 años con la música, y un elemento muy importante ha sido la renovación del repertorio, y esa renovación empieza con la llegada de Salzano a mi vida, ¿no? A mi carrera. Y empecemos a componer, desde entonces he cantado prácticamente el 90% del repertorio que he cantado, han sido canciones compuestas por los dos. Pero sobre todo, yo rescato al amigo, ¿no? Un amigo extraordinario. Por todo, por lo que representaba, porque era una persona inteligente, era un placer hablar con él de cualquier cosa, de cualquier tema. Hablábamos de fútbol y bueno, viste, nos pasamos media hora hablando de fútbol y decimos, bueno, agotábamos los temas. Qué hermoso. Nos llamamos por teléfono, todas las semanas nos llamamos por teléfono y cuando veníamos a Córdoba estábamos todos los días juntos. Íbamos a comer, íbamos a cenar, todo el tiempo juntos. Y es algo, lógicamente, me falta mucho, Daniel. No falta a todos, creo, porque sí. Daniel es una personalidad muy de un profundo amor por el lugar donde nacieron, ¿no? Cierto. Y Salzano lo manifestaba cada vez que podía, ¿no? Jairo, déjeme preguntarle un segundito, chicos, porque me llegó una información que me parece que está bueno contarla. ¿Cómo hace Jairo para seguir siendo simple, sencillo, abajo del escenario y arriba del escenario? ¿Por qué lo pregunto? Porque a uno le llegó una información que tal vez ayer te tomaste un taxi acá en la ciudad de Córdoba y te fuiste a comer a Güemes y te tomaste un taxi vos solo y cuando te reconoció el taxista te pidió una canción que modularas a través de la radio y cantaras un tema. Un saludo para todos y lo puso para toda la red de taxis. O sea que todos los taxis, los taxistas por lo menos. Cantaste todos los taxistas de esa red. Divino. Pero aparte él me lo dijo de una manera, un chico muy joven, de tener 23, 24 años. Y me dice, Jairo, me dice por el espejito, me decía, piel de gallina, piel de gallina. ¿Te imaginas cantarle, chicos, toda la flota de taxis? ¡Qué locura! ¡Qué nota! Esa sencillez no la perdiste nunca, no la perdiste nunca, ni arriba, ni abajo, ni en un taxi, ni en un avión. No, bueno, qué sé yo, yo creo que esto de que dicen que soy sencillo, que puedo ser sencillo y demás, va implícito en la forma de ser también, ¿no? En el temperamento, la crianza, la manera, la forma. Por suerte siempre he tenido gente que cuando he tenido por ahí un atisbo de agrandamiento, por decirlo de alguna manera, me bajaron los humos enseguida. Y eso es muy importante, tener gente así alrededor también. Tal cual. ¿Qué? Jairo, son 50 años de trayectoria. En estos años, sí. ¿Qué es lo mejor, qué es lo más lindo que te ha dado esta profesión? Bueno, la profesión me ha permitido todo. Es decir, no puedo decir una cosa específica que me haya permitido la profesión. La profesión me ha permitido vivir mi vida como la he vivido. Es decir, está muy relacionada, está directamente ligado. Es decir, yo canto porque vivo y vivo porque canto. Es decir, para mí, yo asimilo el canto a la vida. Es decir, son sinónimos para mí, ¿no? Vivir y cantar es lo mismo para mí. No podría seguramente vivir sin cantar. Y el día que no pueda hacerlo, pues no sé, no quiero ni pensar
lo que puede ser para mí sobrevivir a eso, porque sería prácticamente imposible, ¿no? Pero sí, si tuviera que rescatar algo profundo, digamos, y muy cercano y muy personal, el canto me llevó por distintos lugares y el primer lugar donde estuve en el extranjero viviendo fue Madrid, en España, y ahí donde formé una familia.